face, you crazy mother. ¿Qué está pasando? Que estamos entrando por acá. ¿Pero qué pasa, papá? ¿Qué pasa? ¡Ah, bueno! ¡Miren nada más qué hermoso el túnel! ¡Bros! ¡Vean nada más qué lindo el túnel del Cholaje, güey! Está muy perro, no les voy a mentir. Y con ustedes, papá, perdón si no me escuchan, ¡el Estadio de los Cholos! ¡Vean nada más, papá! ¡Vean nada más esto! Importante, esta es la pantalla más grande de Latinoamérica, güey, en un estadio, es una locura, no sé si el video le hace justicia, pero sí es muy, muy grande. Papus, pues aquí estamos, miren nada más, güey, está hermoso, la verdad, no les voy a mentir, aquí a nivel de cancha, piensen que aquí va a estar el Cabecita anotando un tremendo golazo. Dieguito Valdés, ya lo saben que Henry anda metido en el gol de nuevo. Y aquí andamos en el estadio caliente. Así que vamos a darle, vámonos. Y paparazzi, así es como suena el himno más poderoso de este planeta. El himno de la Liga MX. ¡Sú! Juega limpio, siente tu liga, que me des ese pinche balón. Hablando el que sabe. Fidalguinho de mi corazón, platicando con el Cabecita y yo no tan escuchando atentamente. De este lado, papu, tenemos a los Cholukis. De este Laredo, la gente que quiere sacar 3 puntos en casa, pero tendrán una dura prueba en la visita. Ánimo, cabrones, ánimo, concentración. Y paparazzi, así es como arranca este primer tiempo. ¡Vamos! Ahora le doy la más cordial bienvenida a un nuevo video de reacciones. Se hizo el viaje desde Guadalajara hasta la frontera, hasta Tijuana, papus, para llevarles las mejores emociones del partido entre Tijuana y América. No me encuentro solo el día de hoy, amor. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje, Suki. ¿Cuánto quedamos hoy? No sé por qué me suena un empate. Empate. Pollo raya de mi corazón. ¿Cuánto quedamos hoy, güey? Emociones. Ay, no mames. Creo que hoy quedamos 2-1, Cholitos. ¿Sí? Bocitos, tú eres fiel a los Cholos, vienes cada semana a apoyarlos. ¿Te sabes todos los cánticos? Todos, güey. Debo aprovechar justamente el momento para recomendarles que no se pierdan el vlog, porque desde que salgo de mi casa, todo lo que pasó en el viaje y fuimos a Estados Unidos, absolutamente todo lo tienen en mi canal personal en YouTube, Paul al Chile, que se los dejo en la descripción. Les cuento absolutamente todo lo que pasa en cada uno de mis viajes. ¡Ah, perro! Saca los platuquis de carne... ¿Cómo se llama, güey? Carne seca y un cagadero, ya se están quejando de una faltuqui, tranquilos, papá, va arrancando el partido y ya pidiendo penal. ¡Ya escóndete, Sol! No, bueno, papá, el partido lleva detenido un chingo de tiempo, a menos de que quiera checar bar o alguna mamada así, pero está tardando muchísimo en reanudarlo, No sé qué estarán diciendo en la tele, pero van 6 minutos con 5 segundos y esta perra jugada fue a los 30 segundos del partido. ¡Ay, no mames, Va a ir a checar el bar. ¡Ay, por favor, güey! ¡No mames! Por el bien del árbitro, güey, que marque bien, güey. No importa si marca penal, pero que lo marque bien, porque si no, la que se le viene, cabrón. Van varias veces que se han equivocado tremendamente con el AME ese torneo, güey. No más que lo marque bien, güey. Ah, está corriendo, va a marcar penal, güey. Qué pendejada, güey. Es una locura esto, güey. Es una locura, güey. No mames, güey. Yo vi la jugada, a mí no me parecía penal. Un árbitro profesional. No mames, güey. Es una mamada, güey. Es una mamada, güey. Nos están acuchillando desde el segundo 30, güey, de partido. Qué pendejada, güey. Habrá que ver la repetición, güey. Déjenme aquí abajo si fue o no fue, güey. Ustedes que ya están viendo repetición, güey. Qué mamada, güey. ¡Ahí está! ¡No mames, güey! Es una mamada, güey. Es una mamada, güey. Es una mamada, güey. Es una mamada, güey. Muy injusto, güey. No, al menos para mí es injusto, güey. No. No sé si tendrían que haberlo marcado, güey. El América va perdiendo a los 30 segundos. ¡Van a molestar a Diego Valdés, cabrón! ¡Tú
madre, güey. No mames, neta, no lo puedo creer, güey. Estamos valiendo, güey, a un minuto jugado, güey. Me parece que amonestaron a Jorge Sánchez, güey. Hay falta para Cholos. ¡Ay, cabrón, güey! No mames, ¿eh? Y cuidado con el centro. Ochoa. Bien. Este campeón tiene 8 meses de vida y ya sabe lo que es bueno, güey. Ya sabe lo que es bueno en el planeta. Bien ahí. Este crack me está invitando una chelaza. Gracias, cabrón. Gracias, hermano. El sol, paparolas, es una maldita perra locura, ¿eh? O sea, sí está pegando bien cabrón, güey. ¡Mano! Y tenemos tiro libre. Creo que le va a pegar Richard, güey, ¿eh? Creo que le va a pegar Richard, ¿eh? Lo veo mucho más perfilado. ¡Ay, no bajó el balón! Paparolas, importante, aprovecho esta pausa para recordarles que en el link que les dejo en la descripción y en el comentario fijo pueden descargar OneFootball completamente gratis. Es mi aplicación favorita cuando se trata de estar al pendiente de la Liga MX y del mejor fútbol del mundo. El minuto a minuto de todos los partidos, las noticias más importantes y los mejores videos, todo en la misma aplicación. Descarga completamente gratis, papu, OneFootball, aquí abajo, y apoya a Fútbol al Chile. ¡Cayó el balón! ¡Nos cayó el balón! ¡No! ¿Cómo? ¿No es como en el béisbol? ¿No es como en el béisbol? ¡Ah, se va a tomar foto! ¡Se va a tomar foto! ¡Ahí está! ¿Qué hubo, selfie? Ya no... ¡Pasa! ¡Ay, se viene Marcello por la banda! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Buen centro! No hay nadie que remate, pero era buen centro. ¿Qué estás marcando, profe? ¡Ay, los churritos! Como lo hicieron contra el City, güey, América presiona muy bien arriba, muy bien. Y esto genera que recupere el balón automáticamente. Así que muy bien trabajado esto por el Tano, ¿eh? Y obviamente ejecutado también por los futbolistas. ¡Se te perdió el Jalisco! ¡La bola, cabrón! ¡Ah, muy bien, cabecita! Buen movimiento y muy buen pase. ¡Vamos, güey! ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Bien, vamos! Es cuestión de tiempo, güey. América va a empatar este pedo. ¿Qué visión tiene Fidalgo, eh? ¡Ay, que pegarle más, güey! ¡Venga! Julieta tiene un dato importante. La mayoría de nosotros no nos conoce o nos vale madre, pero, amor... ¿Quién metió el gol de Cholos? El jugador que metió el gol de Cholos. ¿Sí? Ahí no tengo la marca de los lentes. Es como conocido en Argentina, además de por ser jugador. Sí. Porque es el novio de la hija de uno de los conductores más famosos de la Argentina. Hija. De nombre Marcelo Tinelli. Algunos lo recordarán porque formó parte importante de San Lorenzo, al cual odian la mayoría de los hinchas del club ahorita, pero bueno. El Pietradato, el Julidato de hoy. ¡No mames que no marcó el fuera de lugar! ¡No mames que no marcó! ¡Márcalo rápido! ¡Márcalo rápido, carajo! Todo respeto, qué arbitraje de mierda tenemos en México, güey. De verdad no lo puedo creer. Todo el estadio vio el fuera de lugar. Esperó hasta que termine la jugada para levantar la bandera. ¡No mames! ¡Qué ganas de hacer encabronar a la gente, güey! Les mostré, pero miren, arriba tenemos la pantallota, güey. Les decía cuando tuvimos la oportunidad de bajar a nivel de cancha, güey, al inicio de este video, que es la pantalla más grande de Latinoamérica, güey, en cualquier estadio, güey. Es una mamada, güey. Dilo, güey, dilo que ya te enamoraste de Fidalguinho, de mi corazón. ¿Qué pedo con Fidalgo Coutinho? ¡Caramba! ¡Brasileiro! Es bueno, güey. Es español, pero parece brasileiro. ¡Y allá van los grandotes! ¡Ay! ¿Te fuiste, Nico? Sí. No me toquen a Fidal, güey, cabrón. No me lo toquen. Ay, ándale. Regañadito por tocar a Fidalgueña. ¡Ole! La bicycle. Regresa a España, Fidalgo. Ay, por favor. No empecemos, por favor. ¡Eso, cabrón! ¡Eso! ¡Párese! Y la gente se violenta, tranquilícense por favor. ¡Ay, la de los churritos! ¿Qué está pasando? Se armó un cagadero, papá. Lastimosamente, se le ha ido el partido de las manos al árbitro, güey. Cortes de manga, güey. 3, güey, contadas de Diego Valdés. A la primera amonestación no hace nada. Se le fue el partido, ya no tiene ningún tipo de autoridad, güey. Y esto es malo. Papus termina este primer tiempo, güey. No mames. Y aprovecho para decirles que esta vista tan tremenda del estadio lo tenemos gracias a mis amigos de Voigt, que me dijeron: Papu, yo te invito a las entradas para este partiduki. Y gracias a ellos estamos sentados en estos lugares privilegiados. Los invito a visitar
su página de internet, su perfil en Instagram para que obtengan los productos oficiales de la Liga MX. ¡Vámonos! Así es como arranca este segundo tiempo. Vamos a ver si América puede revertir esta situación o si Cholos, a como lo veo, estará contragolpeando para agrandar su ventaja en el marcador. A ver, güey. Nos quedó un rebote. Ah, no, ¿a quién? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! Cholos estaba haciendo muy bien la jugada. ¡Qué desesperación, güey! No culpo, de ninguna forma a Cholos, güey. Están haciendo su partido, pero no mames, tenía de que 8 dentro de su área, no mames. Se están yendo en un nuevo... No mames. En un nuevo contragolpe. ¡Ay, cabrón! ¡Cuidado! ¡Ay, no mames! ¡Qué atajadón de Ochoa! Buena distribución, Fidalguinho. Vámonos, güey. ¿Buena? ¡Ah! Necesitamos más ideas al frente, güey. No podemos seguir regalando esos balones, Jorge. Sale Sendejas, entra Jürgen Damm y se va Jonah Dos Santos y entra Henry Martin. Bien, güey. ¿A poco vamos a jugar con dos nueves o qué va a pasar? ¡No mames! ¡Uy! ¡No seas mamón! No les voy a mentir. Todos nos cagamos un poquito con esa jugada. ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, cabrón! ¡No lo puedo creer! ¡Es una mamada! ¡Tres avisos consecutivos! ¡Tres avisos consecutivos y nos meten el perro gol, güey! ¡No lo puedo creer! ¡Cayó el gol, perros! ¡Cayó el gol! No mames, no lo puedo creer, güey. ¿Saben qué es lo peor, güey? Lo anotó Montesinos, que me caga la madre, güey. Porque es con el que traía la bronca a Fidalgo con una madre, pinches paparras, güey. Ay, cabrón, ni pedo, güey. Será muy interesante, cabrón, checar qué pasó con esa jugada en el primer tiempo, qué es lo que termina condicionando el partido, güey. Igual le doy todo el mérito a Cholos, güey. América no tiene la menor perra idea de lo que está pasando, güey. No tenemos profundidad. Lo intentamos y movemos el balón de banda a banda. No hay profundidad, güey. La cagó. No mames, güey. Van 2-1. Buen pase, Jürgen, ve. Jürgen haciendo un Jürgen, güey. No, no pretendo reventarlo, pero eso acaba de suceder. A ver. No mames, es que nada, güey. Ni una, güey. No mames lo bien que está jugando Cholos, güey. Neta, no chingues, güey. La gente de Cholos se anima con el ole, güey. Escuchen. Increíble, güey. Me parece increíble, güey, que no tengamos variantes al ataque. Paseamos el balón buscando obviamente el espacio para dar un pase filtrado. Y a lo más que llegamos es a que Jorge Sánchez mande un centro a donde sea. A que Jürgen Damm mande un centro a donde sea. Donde no tenemos a nadie que remate, güey. Es una locura, güey, porque si nosotros lo podemos ver, el Tano lo debería ver y debería tener variantes al ataque. Pero no tenemos nada, güey. Por cierto, un partido más que Cabecita se va sin una buena participación, jugando casi 80 minutos, güey. Me lleva la chingada, no lo puedo creer, güey. Me lleva la chingada, papá Ras. Entra Renato Ibarra. Si necesitamos a alguien que tenga ganas de chingarnos y tenga la habilidad y la velocidad de chingarnos, ese Renato. ¿Cómo te extraño, Renato? ¿Cómo te extraño en el AME, cabrón? Se queja y le pega al piso el jugador del Cholaje. Fue una jugada muy simple, muy común, muy ordinaria con Jürgen Damm, pero aparentemente salió bastante lesionado, güey. No empiecen. No ¡ay, cabrón! ¡No mames! Es increíble, güey. Y Paparas termina esta madre de partido. Papus termina este partido. Me voy decepcionado del accionar del América, güey. Siempre se puede ganar, perder o empatar. Eso siempre tenemos que estar conscientes, güey. Independientemente si ves a tu equipo en el estadio, en tu casa, güey, o en la escuchas en la radio, como sea, güey. Es un partido de fútbol y puede haber un empate o un ganador. El problema es cómo se pierde.
El problema es que no se generó absolutamente nada. Tendría, creo que con una mano podemos contar las llegadas de América al arco en todo el partido. Y eso es lo preocupante, güey. Que ni Henry, ni Cabecita, ni Zendejas, ni Jürgen, güey, ni Diego Valdés fueron lo suficientemente eficaces, güey, para tener llegadas al arco, güey. Y contra un equipo contra Cholos, con todo respeto, que quizás no venía en el mejor momento, güey, esto es un completo desastre, güey. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like. Gracias, amor, por acompañarme en este viaje, Suki. Poyuki, felicidades por tus chologuas de toda la vida. Una vez al año se gana. Y no se olviden que se viene un vlog de todo mi viaje, güey. Tijuana, Estados Unidos, todo lo que pasó en estos días en mi canal personal. Los amo, no se dejen. Perdón, paparazzi, pero algo importante con lo que quería cerrar es reconocerle a Cholos, yo creo que el mejor partido, güey, que han tenido en este torneo. Vaya partidazo, se aventaron, manejaron el partido perfectamente, los tiempos, defendieron, güey. No mames, felicidades a la gente de Cholos, neta. Y de verdad, muchas gracias a todos los que se acercaron a saludarme acá en el estadio. Los amo, güey, cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video.